Caden Groves, not the way you uh, ganador de la etapa uh, <coughs> myself I think, today. Uh, well, everything was going well, but I crashed at the roundabout corner and seven kilometers to go. And luckily, I put my chain back on fast enough, and the groups come back together. But it wasn't uh, wasn't very clean. We all got lost, and. Uh, Bueno, le preguntaba si es no, 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 no la forma ideal de ganar una etapa del Giro de Italia y dice bueno, pues sí, ha sido un final muy muy nervioso y contaba cómo ha sido ese sprint final y así como esta segunda victoria en una gran vuelta después de la que ganó en la Vuelta a España. Y por supuesto que quiere dar las gracias al equipo no está trabajando bueno eran las palabras del ganador de la etapa de hoy la etapa número 5 etapa pasada por lluvia y con muchos accidentes era Caden Groves corredor del Alpecin de Acción el ganador de la etapa número 5 empleando 4 horas 30 minutos y 19 segundos en la, este es la general, pero de la etapa. En segundo lugar entró Jonathan Milan. Tercero para Matt Pedersen. Cuarto para Alberto Dainese. Quinto para Mark Cavendish. Recordemos que Mark Cavendish tuvo un percance eh, justo antes de la línea de meta. Donde se cayó. Hizo el afilador con otro con un corredor del DSM. Después se chocó con otro corredor, lo llevó hacia la valla, ahí lo estripó, lo apacharró y después perdió el control, cogió para la mitad, se cayó y pasó la meta de espalda, prácticamente deslizándose por la carretera mojada. Y estos fueron los sobrevivientes también, estos que están aquí. Los del sprint del día de hoy, porque a falta de 2,4 kilómetros para meta, Renko Benepoel tuvo su segunda caída y ahí quedaron muchos ahí enredados y no pudieron participar. Sí. Sexto lugar para Nicolás Dalavalle, séptimo para Mirko Maestri, octavo lugar para Filippo Fiorelli, noveno para Andreas Vendrame y cerrando el top 10 de esta clasificación de la etapa número 5. Michael Matthews. Así que este es el top ten de la etapa en el día de hoy, la etapa número 5 de este Giro de Italia 2023. Y teníamos entonces las palabras, la reacción de este, el ganador de esta etapa, el corredor del Alpesín, Caden Groves.